A todas y a todos ustedes. Yo quiero resaltar finalmente la necesidad de trabajar unidos. El Estado de México, en la región sur, que como muchos sabemos, es una de las regiones que más necesita recursos, que más necesita inversión, porque tenemos un rezago muy alto en comparación a otras regiones del Estado de México. Y por eso pienso que es mejor trabajar unidos, es mejor sumar esfuerzos. Y sumar esfuerzos significa poner en cuenta a todos los funcionarios públicos que cualquier acción, cualquier subsidio, cualquier recurso que se aplique en los municipios, en los pueblos, en los ejidos, en las actividades económicas, tienen un origen común, que es que todo el dinero es dinero del pueblo, es dinero de los ciudadanos, y no debemos perder de vista eso. Eso es muy importante. Los funcionarios nos toca administrar, pero no es nuestro dinero, no es de nuestro patrimonio, es del esfuerzo económico que hacen todos, como se dice hasta popularmente, hasta cuando compramos un chicle, ahí ya lleva un impuesto. Y entonces la obligación que tenemos los funcionarios, porque no es un privilegio, es una obligación, es entregar, apoyar y devolverle al pueblo lo que le corresponde. Por eso, en eso hemos sido muy enfáticos en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, de reiterar que lo más importante es que los recursos públicos se gasten bien. Sabemos, los que hemos gobernado, yo he sido presidente municipal en mi tierra, que a veces no hay dinero que alcance. Por más buena voluntad, por más buen corazón, por más ganas que uno tiene, pues siempre nos vamos a encontrar frente a la limitación presupuestal. Pero cuando lo hacemos con honestidad, cuando no hay gastos excesivos, cuando no hay lujos en el gobierno, también hemos aprendido que alcanza un poquito más para regresarle a la gente el dinero que, insisto, por derecho le corresponde. Por eso yo espero que aquí, como se han señalado acciones gubernamentales, tanto de los municipios, aquí tenemos varios presidentes municipales, como del gobierno del estado, como de la SADER, que tiene un papel fundamental como cabeza de sector en el tema agropecuario y ganadero, aquí en la región sur de nuestro estado, usemos lo mejor que podamos los recursos para apoyar lo más importante. Aquí la actividad ganadera es punta de lanza económica. Aquí la actividad ganadera ha demostrado poder representar muy bien al Estado de México. Por eso es muy importante que sigamos en ese camino de trabajar unidos, de trabajar coordinados. Así no desperdiciamos dinero pensando que yo doy, tú das y el otro da, y es una competencia para ver quién da más. No, la competencia es cómo le llega a la gente los recursos, los apoyos. Ya se han señalado qué subsidios, qué programas el gobierno de México está echando a andar aquí. ¿Qué programas, qué subsidios está llevando el gobierno del estado? ¿Qué acciones están haciendo los alcaldes, los presidentes municipales? Para que así, insisto, entendamos que lo más importante es la gente. Por eso también resalto, y me da mucho gusto que esté aquí la diputada Violeta Nova, porque hace unos meses en el Congreso del Estado de México se aprobó con los diputados que hoy tienen la mayoría en el Congreso un paquete muy importante de recursos para el sur del estado. 13 mil millones de pesos para que se rehabiliten carreteras y caminos del sur del Estado de México. Una demanda muy sentida
Hace mucho, los que venimos a la tierra caliente, siempre nos hemos preguntado, nos sorprendíamos el nivel de deterioro de nuestros caminos, de nuestras carreteras. Y eso que a veces solo por venir a la actividad pública transitamos por las principales, pero cuando entra uno a otros caminos, a otras carreteras menores, uno se da cuenta de cómo esta región se ha venido quedando atrás. Y se ha venido quedando atrás no porque la gente del sur no quiera, no pueda, no sepa, sino porque no había quien desde el gobierno les tendiera una mano. Por eso yo estoy muy contento. Recuerdo que la diputada Violeta me preguntaba cuando les presentaron el proyecto que si le entrábamos. Yo no voté, pero me preguntó y yo le dije, pues ni lo pienses. Ahí vamos a ir a hacer posible un poquito de justicia al sur del estado. No es un recurso menor, 13,000 millones de pesos. Y por eso me da mucho gusto que la mayoría de diputados hayan votado por estos recursos. Estos recursos van a ayudar mucho, obvio, hay que gastarlos bien, que metro que se pague, metro que se construye. Ahí es muy importante la vigilancia. Los alcaldes también tienen que involucrarse en ver que esos recursos se gasten bien en el sur del Estado de México, porque es, insisto, dinero de todos nosotros que de una u otra manera aportamos en nuestros impuestos. Así pues, vecinas, vecinos de esta gran tierra caliente, que yo creo es, insisto, una gran región con mucho potencial, con un potencial ahora que se hace patente a través de esta expo ganadera, y lo que corresponda a nosotros, en el caso particular de la subsecretaría que me toca encabezar, la subsecretaría de empleo, tenemos un programa muy importante que es Jóvenes Construyendo el Futuro. Tenemos ya un número muy importante de becarios a lo largo y ancho del país. Tenemos un programa de 1,000,000 de becarios, 95,000 en el Estado de México, y yo espero que también podamos incorporar jóvenes becados para que con la Unión Ganadera, ahorita me voy a poner de acuerdo con el profesor Eleazar, para que en la Unión Ganadera también bequemos a jóvenes que estén trabajando la actividad ganadera. Así lo hemos hecho en otras regiones del país. Les cuento, por ejemplo, con otros programas, en el caso de igual, en el tema ganadero, ya tenemos jóvenes en el marco del programa de subsidio de crédito a la palabra, tenemos jóvenes que se le da el apoyo para el crédito a la palabra y además una beca de ahora 3,748 pesos mensuales para que no solo tengan el ganado, sino se dediquen a esa actividad tan importante. Por eso yo espero poder acordar bien con el profesor para que en el sur del estado, en estas tres regiones que ya nos relató, Coatepec, Valle de Bravo y esta región Tejupilco-Tlatlaya, podamos incorporar a muchos jóvenes y así arraigarlos a esta noble actividad que es la actividad agropecuaria y ganadera en nuestro estado. Por eso, muchas gracias. Reciban pues un saludo de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que además siempre le ha tenido un cariño especial a la tierra caliente de nuestro estado. Por eso nos da mucho gusto estar en esta fiesta. Nos sirve hasta de distractor, porque eso de andar muchos días a lo largo y ancho del país, venir a la región sur de nuestro estado, del Estado de México, siempre es motivo de orgullo y motivo de sentirnos entre amigos, entre compañeros, que siempre nos han tratado con mucha calidez. Así que enhorabuena a todas y a todos ustedes, mucho éxito a esta novena edición de la Expo Ganadera, a todos los que colaboran, insisto, a la Unión Ganadera de manera importante, a nuestros alcaldes, presidentes municipales de Temascaltepec, Tlatlaya, Lubianos y obvio del anfitrión
de Tejupilco, el compañero Anthony Domínguez. Enhorabuena, muchas gracias y feliz día a todas y a todos ustedes.